que Liverpool es parte de mi vida, donde está ubicado ahí en el centro comercial Las Misiones. Ya vio, es tiempo para disfrutar de este segmento de moda y cuando uno suspira es porque está enamorado. Yo estoy plenamente enamorado, contento, feliz, satisfecho de que mi chiquitita mamá Ivonne Aldape esté aquí con nosotros. Buenos días, mija. ¿Cómo estás? Buenos días. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Los abrazos así tienen que ser, ¿verdad? Sí, así tienen que ser. A ver, mija, un abrazo. Para que funcione. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Qué rico, gracias. Disfrutar este programa, ¿sí, verdad? Sí. Sabroso. Con esta compañía. Me estaba acordando que el otro día dijeron, cuando estábamos fuimos con el dentista, ¿te acuerdas? Que dijeron, oiga, ella es la esposa de Pepe, ¿verdad? Ella es a la que le mete mucha mano, ¿verdad? Pues que tienes derecho. Tengo derecho, así es. Derechos, izquierdos también. Cuéntenos, mija, ¿qué nos tiene el día de hoy? Bueno, el día de hoy les tengo premiers que se han dado por todos lados, unas por diferente, y también tenemos la premier que fue de Rápido y Furioso, ya la edición 7, que está causando sensación, y vamos a ver cómo les fue. Aquí estamos viendo a Caitriona Balfe con este diseño de Roland Muret, que realmente me encanta, me fascina cómo se ve esta mujer con este vestido, con este morado fuerte, y me encanta la parte del escote porque es algo que no habíamos visto, es algo súper original y muy diferente, cómo no se hace la transparencia tan obvia, sino que también ahí tiene unas líneas en color negro que lo hace elegante, atrevido y también muy diferente. Aquí el único detalle también podríamos decir que un recogido hubiera estilizado mucho más su figura y le hubiera dado el toque mucho más elegante, porque bueno, el vestido hizo gran trabajo, pero yo creo que el cabello hubiera hecho algo mucho más grande. Pero sí, el diseño está padrísimo. Sí, definitivamente, aunque a Pepito Grillo está muy molesto, no le gustó, pero para nada ese. Dice Pepito Grillo que no, pero yo estoy de acuerdo contigo, esposa. I'm yours, on your side, de tu lado. A mí me gusta el color, me gusta el diseño, precisamente, sí. Y efectivamente me gusta incluso hasta que tiene que ver que le pongan colorcito a los labios, porque es una personita muy pálida, muy blanca. Pero eso, el cabello, pues que le hubiera sacado más provecho a la figura que tiene, al estilo del vestido, con un recogido de cabello. Sí, hubiera hecho mucho más presencia. Sí. Y lo que me encanta es que ya en los estrenos de las series ya las protagonistas están poniendo las pilas y están yendo como si fueran a un evento de alfombra roja muy, muy grande, y eso nos encanta. Muy bien, pues muy, muy bonito el estilo. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, también tenemos a Kristen Stewart, que ya sabemos que ella tiene un estilo muy peculiar. En esta ocasión dejó atrás los mini vestidos y se enfundó en estos pantalones de talle alto y una blusa que el detalle me encanta, cómo los tejidos van formando figuras geométricas y lo hace bastante interesante. Y bueno, su estilo de peinado y maquillaje muy desenfadado, un poco descuidado, se podría decir. Igual y hasta le da un poquito de presencia y personalidad en esta ocasión. Yo creo que no fue un desastre total como nos tiene acostumbrados. A mí los pantalones me gustan el tipo de pantalón con los zapatos que trae, también sí, me gusta la combinación. Totalmente. El top me parece que no le saca tanto provecho a su figura, como que hace que se vea más ancha de arriba, pero eso sería todo. El pantalón a mí sí me gusta, junto con los zapatitos. El top no me gusta mucho porque se ve cuadrado. Yo quiero ver otra imagen. Vamos a ver qué sigue mejor. Vamos a ver otra imagen y a ver qué les parece la siguiente, Lily James, que sigue promocionando la película de Cenicienta, y nos está mostrando todos estos vestidos de ensueño de una princesa en la vida real. Este Elisa App, que tiene un diseño muy peculiar y que es difícil verlo en todos los eventos porque, bueno, es muy fantasioso y es muy de princesa, que solamente ella en este momento puede utilizar. Yo creo que la parte de atrás
no le ayudó mucho para hacer el contraste de los colores, porque se pierde ahí un poquito la belleza del vestido, porque se ve todo plano por la parte de atrás, pero a mí me parece fantástico. Sí, todos estos vestidos que ella sigue su personaje. Sí, es eso. Definitivamente es un vestido lindo, pero a mí en el momento de que salió la imagen traté de ubicar este vestido en algún tipo de eventos, entonces no logro encajarlo en algún evento, pero pues si vamos a la película de Cenicienta, que es lo que ella sigue mostrando, bueno, pues sí, ahí nos quedamos. Sí, y yo creo que ella está aprovechando precisamente por eso, porque dices, bueno, estos vestidos me encantan y están muy de fantasía y muy de princesa, pero no me lo voy a poder poner en cualquier evento, entonces ahora ella está aprovechando esta promoción para sacar todos estos vestidos que son imposibles de pasar en una... Así es. Se me ocurre que le agregan un listón y atrás como con un moño y listo para una quinceañera o para una... No, el vestido así. De la bella, ¿no? El vestido de la bella. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, también tenemos a Olga Kurylenko, que ya aterrizamos un poquito más a la tierra. Y me encanta este vestido en todo. El diseño está padrísimo, el escote que se podría ver ahí entre la transparencia en tono nude, que se van formando algunas figuras también para no hacerlo tan grotesco o tan obvio. El largo midi, que es tan difícil, pero pues bueno, ella tiene una silueta que lo hace tan sencillo de portar. Y lo que me encantan son las sandalias, que por fin estamos viendo unas sandalias sencillas que le quiso dar el toque brillante en el tono, pero pues no las hace tan llamativas y así deja que el vestido sea el protagonista y no nos perdamos en tanto accesorio o en unas sandalias tan llamativas. Sí, a mí me agrada, creo que es una propuesta diferente y una propuesta nueva y con estos diseños que podrían llegar a verse un tanto cargados, creo que se ve bien y sobre todo, ¿sabes qué? Me gusta que muestra muy bien como que su figura, sí, y le da mucha elegancia, ¿no? Sí. Y quieras o no, el detalle del nude en el escote profundo le da mucha altura y hace que se vea grande. Sí. ¿Te agrada? Me gustó. Muy lo bien. Que no me gustó fue su peinadito, pero el vestido está muy bonito. Sí. Descuidado, ¿no? Sí, está muy muy sencillo y un poquito ahí se le escaparon los cabellitos. Que lo hace ver así, ¿verdad? Pero, muy bien. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, ahora sí tenemos la premier del talento femenino de esta película de Rápido y Furioso. Y vamos a iniciar con Elsa Pataky, con este Elisa App, que no sé si recuerdan, el martes pasado presentábamos un vestido en color negro muy parecido, que es la misma colección, la usó Elizabeth Banks, que de hecho es muy parecido los detalles en cuanto a la pedrería y los brillitos, nada más que cambian de posición. Y un vestido bastante sencillo, pero pues adecuado para esta presentación, y lució muy, muy bien. Como se ve relajada, cómoda y con esa actitud de sí. Oye, cuerpazo, sí, una mujer cuerpazo. Que muestra demasiada seguridad en sí misma y confianza. Y aparte que podría ser, por el tipo del corto del vestido, por el tipo del descubierto de los brazos, podría verse informal. Entonces se genera alguna magia que se lo hace verse incluso hasta elegante también. Sí, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver lo que acabas de decir de la presencia y cómo ella con esa seguridad se presenta, porque algo que pudiera verse sencillo lo hace diferente y hace que nos atrape y que nos perdamos en esa actitud que tal vez a veces no la identificamos porque se ve tan bien en algo tan sencillo. Yo creo que eso es mucho. Oye, aquí se verá, porque por ejemplo ella es española, nos vamos a las alfombras rojas de España y fatales, y acá vienen y acá se visten bien, no entiendo, pero bueno. Pues... Está extraño, sí, pues está la cultura, extraño. es cultura. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, también otra que se presentó es Jordana Brewster con este Valentino, un estilo bastante playero con esas estrellas de mar, que podríamos decir, bueno, pudiera verse un poquito exagerado, pero lo que es la parte de la transparencia del falso largo y el escote de la espalda, que está realmente impresionante, yo creo que eso lo hace sensual, un poquito divertido y se podría ver diferente. Sí, a mí me agrada, definitivamente. Me gusta cómo se ve. Y no te podrías imaginar, ¿no? Con esas estrellas a lo largo del vestido y que se vea así. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que le favorecen porque ella es bien, 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 bien delgadita. Entonces ya con esas estrellas pues le dan más...
más volumen a su, sí, a su cuerpo tan delgado, y se ve muy bien. Muy sensual, ¿eh? Y sí, se ve que ella bien a gusto, relajada, sin preocupaciones. Así deben de ser todas las mujeres, relajaditas. Ay, sí, ¿verdad? Y así somos, ustedes son los que se estresan. Ay, por favor. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos a Michelle Rodríguez, que sabes, ella siempre se complica la vida, pero en esta ocasión con este diseño de Vivienne Westwood le funcionó perfecto. Y yo creo que ella dijo, este es mi momento de brillar, este es el momento en el que yo quiero resaltar mi belleza, resaltar mi lado femenino, y es increíble lo que puede hacer una elección. Hace totalmente la diferencia, podemos disfrutar de su belleza, el vestido le quedó como anillo al dedo, el escote está padrísimo, la simetría, cómo baja de un solo hombro, y se ve perfectamente su silueta y se ve divina. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Esta mujer definitivamente llegó y sorprendió y vino a revolucionar su imagen. O sea, al momento de escuchar Michelle Rodríguez, digo, te acostumbras a verla a lo mejor con ese lado masculino que ella se siente orgullosa de mostrar, lo cual, digo, es bueno, pero no significa que el hecho de que ella sea abiertamente lesbiana, no significa que no tenga el buen gusto, que se pueda ver femenina, que pueda mostrar que tiene muy buen cuerpo, que lo trabaja, definitivamente que lo trabaja, y que tiene que mostrar la elegancia. Ahora, fíjate que a mí me resulta encantador la mezcla de precisamente del tipo de vestido junto con el cabello. Sí. Un cabello, un peinado un tanto... No tan formal y para peligroso. Y me encanta toda la mezcla, y es un resultado pues muy positivo. Se ve muy guapa. Sí, muy guapa. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya para terminar tenemos a Natalie Emanuel, que fue una de las nuevas actrices que se integró. Y pues bueno, este vestido yo creo que tú vas a estar encantadísimo, porque sí sabemos que tiene atributos físicos bastante notorios, podría decir. Y ese escotazo, pues bueno, ahí nos dejó ver por completo, ¿no? Su silueta, pero el diseño está padrísimo, y además ese color, cómo se mezcla con su tono de piel, que resalta más de lo que podría resaltar por sí solo el amarillo, el cabello, que ese cabello me encanta, alborotado, que se deje así sus rizos naturales, me encantó todo. Sí, el color del vestido, el estilo, propuesta nueva, diferente, sensualidad, elegancia y sobre todo mucha confianza, ¿no?, en sí misma. Y esa mezcla, como dices tú, del cabello, que traiga el cabello así junto con es como mostrando ese atributo tan bonito, pues, ¿qué tiene que ver? Oye, así, pero estuvo así en la línea delgadita, ¿eh? Sí. Porque poquito más y parece Niurka Marcos. Sí. O sea... Se cuidó. Sí, se cuidó. Poquito más y se ve ya muy diferente. De mal gusto. De mal gusto, exactamente. Pero muy bien, guapa, por la Natalie. Esa Natalie, muy bien. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más tenemos, mija? Ya, con eso terminamos. ¿Con eso terminamos? Sí. Oye, pues qué buen gusto, ¿eh? Estas chicas de la Fast and the Furious. Fast and the Furious. Fast and the Furious. Pues me gusta. ¿Algo más que quiera agregar, mija, antes de irnos? Un saludito muy especial para José Alejandro Díaz, que bueno, quiero agradecerle por todos sus mensajitos y siempre tener ahí unas palabras bonitas para mí, para el programa, para ustedes, chicos. Así que le mandamos un saludito y un besito. Saludos, muchas gracias. Un saludo, José Alejandro. Oye, ya estás mandando muchos saludos. Estás mandando muchos saludos a caballeros, a hombres, ¿eh? Como que ya, ¿no? Bueno, bueno, está bien. Bueno, vamos a ir a dar una vuelta. Muchas gracias por esta información, gracias, que nos trajo Ivonne. El día de hoy, Ivoncita. Quiero mostrar este atuendo que traes el día de hoy, muy fresco. Muy fresco, una muy vueltecita. ¿Quién la viste, mija? Liverpool. Liverpool la viste, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí venimos, ¿eh? Aquí les cuido. Adelante.